Muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos están siguiendo con esta transmisión a nombre de la dirección, plan administrativa, personal docente y de servicio en general de nuestro Colegio Andino. Expresamos unas disculpas por el tiempo de demora y también expresamos el saludo de bienvenida a esta celebración por el 108 aniversario de nuestro prestigioso Colegio Andino. Estamos seguros que tanto padres de familia como estudiantes han esperado este momento. Asimismo, sabemos que están conectados nuestros exalumnos y, por qué no decir, que muchos de ellos nos siguen desde diferentes partes del mundo. Un agradecimiento y saludo a cada uno de ellos. Esta noche tendremos un programa que de seguro marcará la historia de este día, con la participación de los estudiantes, maestros y representantes del colegio. Les invitamos a compartir esa transmisión y quedarse hasta el final. Es así que damos inicio a este programa, invitando al pastor Teodoro Uribe Samaniego, quien tiene a cargo la oración de apertura. Adelante, pastor. Nuestro Colegio Andino de Huancayo, 108 años de vida institucional, que nos lleva a celebrar con mucha alegría y expectativas esta noche cultural, evocando nuestra gratitud a nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y por qué no, dando testimonio como un colegio camino hacia la excelencia, expresando nuestra gratitud, que el mejor aporte como colegio metodista a nuestra cultura es el de impartir una educación basada en principios y valores cristianos, sin distinción de géneros, de razas, de credos y culturas. El fin supremo de esta educación es mejorar la calidad de vida de los estudiantes y a través de ellos llegar a ser instrumento de cambio en nuestra sociedad. En los siguientes valores: amor, justicia, paz, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, verdad, honestidad y disciplina. Además de contar con un equipo de personal entrenado, con resultados que son difíciles de evaluar por sus grandes aportes en la obra educativa, les invito a inclinar sus rostros para dirigirnos en oración a nuestro Dios. Oh Dios todopoderoso y misericordioso, purifica nuestros pensamientos y nuestros corazones para que podamos amarte con todas nuestras fuerzas, corazón y espíritu, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y enséñanos a andar siempre en el camino de tus mandamientos y hacer aquellas cosas que son dignas a tus ojos, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, pastor, por las palabras de bendición. En esta noche, junto a este programa del que estaremos disfrutando, conoceremos parte de la historia del Colegio Andino, su origen, inicios, directores y otros datos que usted no debe perderse en conocer. Les invitamos a que sigan con la transmisión. Ha llegado el momento, como en todo evento cívico-patriótico, de entonar a las melodiosas notas del himno nacional. Y para ello contamos con la participación del estudiante del octavo grado A, Ludovica Vidurrizaga Bernoy. Les pedimos en sus casas que puedan entonar con emoción y fervor las notas del himno nacional. Somos libres, seamos, lo siempre, y antes nieguen sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne,
que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres del sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes nieguen sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Vive el Perú! El Colegio Andino inicia sus actividades pedagógicas en la ciudad de Tarma, y era el año 1907. La conducción y dirección entonces fue confiada para el reverendo Joseph Quinos, quien era pastor de la Iglesia Metodista del Perú en Tarma, la perla de los Andes. En esta oportunidad, la encargada de dar el saludo institucional es nuestra directora, profesora Nelly Mejía Figueroa, a quien se le ha confiado el liderazgo de nuestro prestigioso colegio. Con ustedes, Miss Nelly. Juventud del Andino adelante, animosa y resuelta a marchar. Siempre en pos de una meta distante, corre el río que va hacia la mar. 108 años de vida institucional educativa de nuestro Colegio Andino. Fecha histórica de celebración con jubilosa algarabía. 108 años evocando recuerdos del arribo a la incontrastable ciudad de Huancayo, un 30 de septiembre de 1913, por los gestores de la misión metodista, que implantaron y confiaron por este centro del saber, para impartir tan solo tres principios básicos, el del amor, cultura y humanidad, del cual no se equivocaron. Conmemoración que nos une en sentimientos, compromisos y voluntades, con profundos lazos de esperanza, para un mañana mejor. Y bienvenidos sean a esta celebración, ante todo agradeciendo a Dios, que por su voluntad y gracia hizo que formemos una gran familia, en bien de la niñez y juventud estudiosa. Gracias. En 1913, el reverendo Clarence Snell y la iglesia decidieron trasladar el Colegio Andino a la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. Desde entonces, la ciudad incontrastable es sede del Colegio Andino, por la soberana decisión de las autoridades
superiores de la Iglesia Metodista, siendo nombrados como director entonces el reverendo Clarence Snell. Son 108 años que han pasado y todos los que somos estudiantes de este emblemático colegio no dejamos de expresar con sentimiento lo que significa en nuestra vida. En esta oportunidad, la estudiante María Gracia Moreno Montenegro nos dedicará una poesía titulada A mi colegio. La recibimos con palmas virtuales desde sus hogares. Un saludo cordial. Mi nombre es María Gracia Moreno Montenegro, del quinto grado B, y hoy voy a recitar una linda poesía a mi querido colegio. Y dice así: cuando tenía 3 añitos, entré por tus puertas a estudiar. Temerosa, di mis primeros pasitos y me puse a llorar. Mis maestras de educación inicial presurosas me consolaron y me acogieron de manera natural. Pronto las vocales me enseñaron e hice amigos de afecto incondicional. Contigo aprendí a leer, a escribir y a soñar. Tú, mi querido colegio, en mis recuerdos siempre vas a estar, porque me has enseñado a sonreír y triunfar. Luego aprendí a sumar, restar, multiplicar y dividir. Crecí y aprendí a amar, respetar, trabajar y a convivir. Hubieron muchas risas, muchas lágrimas, muchos retos, muchas prisas. Hoy que estudié, ¿qué más te puedo decir? Ha sido un lucero que ha guiado mi vivir. Muchas gracias. ¿Sabías que, en sus inicios en la ciudad de Huancayo, el Colegio Andino funcionó en diferentes locales, tales como la subprefectura, el actual local de la Universidad del Centro del Perú y el inmueble de la familia Secada, ubicado en el Jirón Puno? Pues el 18 de noviembre de 1919, las autoridades de la Iglesia Metodista deciden comprar el terreno que actualmente ocupa el colegio. Creo que esta noche habrá muchas cosas que conocer y evocar. Pues como dice el dicho, recordar es volver a vivir. De esta manera y con este mismo título, presentamos a nuestros compañeros del primer grado B con un baile que nos llenará de mucha emoción. Disfrutemos de esta hermosa presentación. Reciban un cordial saludo. Les habla Miguel Giancango Linos y deseo hacerles llegar un feliz aniversario. Y a la vez presentar a los niños del primer grado B que han preparado una fiesta retro. Gracias.
Que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
Cuenta la historia que en los primeros años en las aulas del Colegio Andino se impartía la instrucción primaria únicamente. Después de 1919 se amplía a la sección secundaria común y comercio. Este nivel secundaria llegó a ser uno de los primeros planteles en su género, sobre todo por su calidad de enseñanza y organización técnica pedagógica, por lo que supieron darle el valor en abril de 1923. La historia, juntamente con sus hechos, nos hace reflexionar de todas las oportunidades que el hombre tuvo en la vida. Sin embargo, al llegar a nuestros tiempos, existen y encontramos nuevas formas de alcanzar esa motivación diaria. A continuación, presentamos un poema expresado por los estudiantes del noveno grado, denominado Desiderata. Los recibimos con muchos aplausos virtuales. Puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Conoce tu verdad de una manera serena y clara. Escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea, es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las alideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina se ve lindo contigo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debe. Con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades, sueños fallidos, el mundo todavía es hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz. Oh, yeah.
Continuando con un poco de historia, dicen los datos que debido a un reajuste dispuesto por las autoridades de la Iglesia Metodista, la sección comercio funcionó hasta 1941, continuando desde aquella fecha con la sección primaria hasta 1955, y fue cuando por resolución ministerial se creó la sección secundaria para señoritas. Esta noche, como parte de toda esta celebración, tendremos una presentación especial de una danza que identifica al Perú, enamora con su elegancia y su coqueteo. Recibimos con aplausos virtuales a nuestro compañero Gonzalo García Malpica del quinto grado B, para deleitarnos con una hermosa marinera norteña. ¡Adelante! Los años pasan, y así, del claustro del Colegio Andino han egresado 61 promociones de secundaria, desde 1959 hasta el 2020, correspondiendo al 2021 egresar la promoción 62, promoción Ella Dunbar Temple Aguilar. Todos nuestros egresados son ciudadanos de bien, teniendo como emblema la cultura, el amor y la humanidad. Hoy tenemos un reconocimiento a través de un saludo muy especial que nos hace llegar la Universidad de Cambridge. En nuestro 108 aniversario, nos sentimos felices al saber que organizaciones educativas internacionales
puedan recordar juntos a nosotros significativamente este día especial. Escuchemos el saludo preparado. On behalf of Cambridge University Press, we would like to congratulate Colegio Andino for its 108th anniversary. As part of the Cambridge family, Colegio Andino has been the first centenario private education center in the region, and of course, one of our most important preparation centers in the country. Nothing of this could have happened without a strong group of teachers, of course, led by Ms. Nelly Mejia. We wish you all the best in the next years to come. Congratulations. En la actualidad, el Colegio Andino funciona como colegio coeducacional mixto completo, contando con una infraestructura física y plataforma virtual que garantiza estar a la vanguardia de la educación. Nuestro colegio forma parte de un sistema extensivo de instituciones educativas metodistas a nivel mundial, siendo uno de los cuatro importantes aquí en el Perú. La expresión del arte no ha pasado y por muchas generaciones se seguirá cultivando, en todos los niveles y en todas las edades. En esta oportunidad vamos a recibir a la estudiante Mía Castro Martínez del quinto grado A, quien nos trae para esta noche una interpretación musical de piano. Vamos a recibirla con palmas virtuales que nos identifica. Hola, mi nombre es Mía Fernanda Castro Martínez y el día de hoy voy a tocar dos temas. El primer tema se titula Mi Nena Sol Mayor 2 y el segundo se llama Canción de Cuna. Le deseo un muy feliz aniversario a mi colegio andino con su misión y visión, educando a juventud de 108 años. También un feliz aniversario a la plana docente, al alumnado y al servicio. Cuando evocamos los primeros logros del colegio, recordamos que es fundador y organizador de la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, que se expuso a partir de 1980,
siendo ganador en el ámbito nacional y en sus diversas categorías y en repetidas oportunidades. Los estudiantes del primer grado A se hacen presente con mucha algarabía para festejar esta noche los 108 años de nuestro apreciado colegio. Con una muestra muy particular de fiesta mexicana, se unen a nuestra celebración. Entonces, que vengan los charros y que suene la música. Apreciada familia del Colegio Andino, es para mí un placer saludar a nuestra institución y a cada uno de los que lo integran en este su 108º aniversario. En esta ocasión presento al primer grado con el baile Fiesta Mexicana. Que lo disfruten.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron. Es un buen momento para indicar que el prestigio alcanzado por el Colegio Andino se debe a sus directores, cuerpo administrativo, plana docente y los equipos de servicio, todos ellos eficientes y calificados. Y de este hecho es evidente en la gratitud de los exalumnos, quienes en el Perú y en el extranjero ocupan cargos muy respetables tanto como en el sector público y privado. El Colegio Andino se ha preocupado constantemente en la formación integral y competitiva de sus estudiantes, desde los primeros grados académicos. Es así, y muestra de ello, que recibiremos un saludo especial a cargo del estudiante Neymar Santos Galarza, del quinto grado B, en el marco de nuestros 108 años de celebración. Adelante. Un saludo cordial a toda la familia de la institución educativa Andino. Un saludo cordial a la directora Nelly Mejía Figueroa, a todos los docentes quienes guían nuestro camino y fortalecen nuestro aprendizaje, a los padres de familia y a los estudiantes quienes son el corazón de esta institución. Yo soy Neymar Santos Galarza, del quinto grado B. Hoy, 30 de septiembre, estamos de aniversario, celebrando un año más de la creación de nuestra institución educativa Andino. Una institución con la visión de formar estudiantes con excelencia pedagógica, formativa y organizacional, para construir una cultura del cambio donde el hombre cumpla una vida de servicio, donde el hombre sea el protagonista del cambio. Los años más importantes de nuestra vida es la del aprendizaje, años en donde descubrimos nuestros talentos y cultivamos los valores que serán luz en nuestro camino. Queridos amigos, atesoren cada momento, cada palabra, cada gesto, cada abrazo, atesoren cada enseñanza recibida. Existen momentos claves en la vida de cada ser humano y este momento es una de ellas. Los años más importantes de nuestra vida lo estamos pasando en el Colegio Andino, nuestro segundo hogar. Nos llena de orgullo y de felicidad formar parte de esa institución que día a día está construyendo un faro de luz en nosotros que conducirá nuestro camino con todos los conocimientos obtenidos y valores fortalecidos. Seremos el ejemplo vivo del Colegio Andino. Felicidades a todos los del área administrativa, quienes hacen posible que esa institución siga creciendo y siga siendo uno de los mejores en nuestra región. Felicidades a los docentes, quienes guían nuestro camino y fortalecen nuestro aprendizaje. A los estudiantes, porque somos los mejores, somos del Colegio Andino. ¡Feliz aniversario! Gracias. A cordial greeting to all the family at Andino's Educative Institution. A cordial greeting to our principal, Miss Nelly Mejía Figueroa, to all the teachers who have been our leaders in our way, who also give the encouragement to learn. A cordial greeting to all parents and to the students who are very important and the main reason of the heart in this institution. I am Neymar Santos Galarza of the 5th grade B. Today, the 30th of September, we are celebrating 1 year more of the creation of our educative institution, Andino. An institution with the vision of training students with preparation, formative, organizational, and pedagogical excellence
to build a culture of changes, where men can develop to serve and become the protagonist of big changes. The most important years in our life is while we are learning those years, where we are discovering our talents and cultivating our values, that we light our ways. Dear friends, keep us a treasure every moment, every belief, every word, every hope, every gesture, and every teaching you receive. There are important moments in every human experience, and this is an important one today. The most important years in our life, we are expanding them here at Andinos College, our second home. We are proud and happy to be part of this institution that every day is building light in our way. With all the knowledge we have got so far and the values obtained, we will be good examples, and this is Andinos College. Congratulations to all the officials of the administration area who make possible that this institution continue to grow, being one of the best in our region. Congratulations to all teachers who each day touch us with love, patience and respect. Congratulations to all the students, because you are the best and we are Andinos College. Happy anniversary. Thank you. La vida institucional del Colegio Andino es una constante preocupación para sostener una pedagogía actualizada. Desde los directores Mr. Clarence Snell, Mr. Howard Joder, Mr. John Chappell, Señor German Zarate, Señor Bahamode, Mr. Payton, Mr. Jerry Williams, Mr. Edwin Bower, Señor Severo Centeno. Señor Hugo Barreto, señor Alfonso Igunza, señor Samuel Figueroa Sánchez y actualmente la señora Nelly Mejía mantuvieron siempre la responsabilidad en la conducción del plantel. Queremos agradecer a Dios que en todo momento su luz nos iluminó, y en gratitud los estudiantes del sexto grado A expresan este canto con mucha emoción. Los recibimos con alegría en el corazón. Hinainaru ande sugakko 6 年生へ私はあなたに幸せな記念日を願っています。Oh,
a mi colegio andino. Desde mi ventana te contemplo, fijando la vista en ti, recordando aquellos momentos que contigo empecé a vivir. Hace 108 años llegaste a Huancayo, laureado de orgullo y de amor. Por eso que celebramos con prestigio y honor los grandes logros recorridos. Dios te siga bendiciendo, querido colegio, y en este solemne y flamante día, y con la esperanza muy viva de volvernos a reencontrar. Aún recuerdo aquel primer día, cuando llegué a tu patio con alegría, y en todo momento de mis días, siempre estarás en mi corazón. Mi querido colegio, en mi mente te llevo grabado, y en mi corazón eternamente tatuado. Por eso es que hoy día te digo, ¡feliz cumpleaños, querido colegio andino! Es así como hemos recordado esta significativa historia de nuestro colegio, pero sabemos que esto no termina aquí. Hoy todos seguimos haciendo historia. Hoy seguimos siendo andino para el Perú y el mundo. Recibimos a continuación las palabras de saludo del señor Eduardo Maite Valdés, quien es presidente del Comité de Padres y Familia. Mantengamos la atención a ese reflexivo momento. En primer lugar, quiero expresar un cordial saludo a los directivos, profesores, personal administrativo y padres de familia de nuestro colegio, que el día de hoy cumple 108 años de labor institucional, educando y transmitiendo valores a las generaciones de ayer, hoy y mañana. La historia nos cuenta que un 30 de septiembre del año 1913, el señor Clarence Snell, director del colegio de ese entonces, tuvo a cargo la labor de trasladar a Huancayo el funcionamiento del colegio, y a partir de esa fecha hasta el día de hoy se ha sabido consolidar un liderazgo que ha permitido ser considerada como una institución educativa referente en la región central del país. Los grandes logros obtenidos durante este tiempo también han sido fruto de la participación activa de los padres de familia, quienes con el entusiasmo e identificación que los caracteriza han sido actores y propulsores de las principales obras de infraestructura con que cuenta el colegio. Y estamos seguros que seguiremos ese camino trazado, porque nuestra gratitud es eterna, al ver a nuestros hijos que se van formando académicamente y espiritualmente para que mañana sean ciudadanos de bien y partícipes en los grandes cambios que necesitamos. Durante estos dos últimos años, tanto el colegio como alumnos y padres de familia hemos asumido retos que nos han conllevado a desarrollar nuevas formas de convivencia basados en la solidaridad y apoyo mutuo, esperando que estos lazos de familiaridad sigan fortificándose, porque para que así estar más unidos que nunca. Gracias y felicitaciones por estos 108 años de labor pedagógica en favor de la juventud. Feliz aniversario, familia Andinista. Cada detalle de esta noche está preparado con mucho cariño por los estudiantes, quienes acompañados de sus profesores, tutores, han deseado hacer de este tiempo muy significativo. En cada presentación expresan con el corazón cuánto aman al colegio. Esta noche no podría faltar esta danza tan alegre, tan particular en su género, porque nos llama a la alegría desde sus primeras notas melodiosas. Les invitamos a disfrutar de este carnaval arequipeño, presentado por los estudiantes del segundo grado A. Y en casa, no deje de bailar y cantar. Celebremos de esta manera nuestro aniversario. Thank you.
ojos, si será tu boca, si serán tus labios que me vuelven loca. No sé cómo hablarte ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. ¡Carnavalito! Tocando con alma, vida y corazón.
Saludamos a las familias de las generaciones que han pasado por nuestro colegio. Actualmente muchos somos hijos, nietos y hasta bisnietos que seguimos perteneciendo a este colegio. Muchas gracias a todas ellas porque han puesto su confianza en la formación educativa que dejamos. En presentación de la promoción 2021, Ella Dunbar, Temple Aguilar, presentamos a continuación al estudiante Eduardo Torres Alcázar del 11º grado, quien dejará un saludo muy especial por los 108 años de nuestro prestigioso colegio. Lo recibimos con las palmas virtuales. Buenas noches, Miss Nelly Mejía Figueroa, directora del Colegio Andino, personal administrativo, jefes de nivel, profesores, padres de familia, alumnos, exalumnos y público en general. Mi nombre es Eduardo Torres y es un honor representar a la promoción 2021 Ella Dunbar Temple Aguilar en esta fecha tan especial, en la cual celebramos el 108º aniversario de nuestro colegio. Estos dos últimos años hemos sido puestos a prueba. Ha tocado reinventarnos y demostrar que somos capaces de superar cualquier obstáculo, incluso una pandemia mundial. Y esto no impedirá que sigamos creando vivencias y recuerdos hermosos en nuestro colegio. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de algo. El Colegio Andino no es solamente dos edificios. Es las grandes personas que lo conforman, desde la señora directora hasta los alumnos y exalumnos. El Colegio Andino es una gran comunidad que se ha ido formando día a día por más de 100 años. Como próximo alumno a egresar de sus aulas, podría decir que voy a dejar atrás todas esas experiencias, vivencias, sentimientos y emociones hermosos que he tenido durante todos estos años. Pero la verdad es que voy a llevar al colegio siempre en el corazón. Es momento de celebrar. Es momento de celebrar por esos grandes acontecimientos y esos pequeños detalles que han marcado la gran diferencia. Celebremos con los profesores, porque a pesar de tener muchas dificultades y alumnos que a veces no somos tan comprensibles, han logrado darnos lo mejor de ellos, han logrado enseñarnos. Recordemos siempre que el Colegio Andino es nuestra segunda casa, que los profesores son nuestros segundos padres. Y bueno, así podría sacar las mejores características del colegio todo el día, pero solamente me queda decir una cosa. Feliz 108º aniversario, Colegio Andino. Muchas gracias y buenas noches. Seguramente, como en toda ocasión similar a este, no solo revisamos la historia, también recordamos a personajes que han dejado mucho de su tiempo, docentes apreciados y muy valorados que a lo largo del tiempo siempre quedarán en nuestra memoria y en nuestros corazones, incluyendo hasta los últimos que partieron a la presencia de Dios. Muchas gracias, querido profesor. Tú haces historia en mi vida. A continuación, la Asociación de Trabajadores del Colegio Andino presentan una canción titulada Que Dios te bendiga, con una muestra de saludo, agradecimiento y celebración por el 108 aniversario de nuestro Colegio Andino. Sueña que
que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. En su imagen solo es un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me diera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avisos pa' que lo pique, pa' que lo pique. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avisos pa' que lo pille. Dame ese coro. Jesús me dijo que me riera, ya lo ves, que el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avisos pa' que lo pille. No piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. No piquen el coco pa' que salte como Ulises. No piquen. Borere un bombo, borere bombo. Dispuesto a empezar una nueva jornada, pídele a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas. Y en el trabajo al volverte a encontrar con amigos, que sea un encuentro feliz, con la alegría por el nuevo día que van a vivir. Cuando al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa, con el deseo de ir al encuentro de quienes te aguardan. Y con tu gente rodeado de amor, no te olvides de darle las gracias a Dios por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Yeah.
cosa que vas a emprender lleva en tu corazón la esperanza y la fe. Que tu camino no falte el amor que haya siempre un amigo. Y por las noches en una oración no te olvides de darle las gracias a Dios por estas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Para muestra un botón, dice el dicho cuando nos referimos a la calidad humana de solo uno de nuestros exalumnos. Todos ellos formados bajo la misma visión de servir y ser competitivo donde quiera que se encuentren. En esta oportunidad, y casi acercándonos al final de esta noche, recibimos el saludo por aniversario de un exalumno. Se trata de Carlos Emanuel Ocampo Araníbar. Él es capacitador en English Training Courses. Escuchemos estas palabras profundas que describe el paso por nuestras aulas y nuestro colegio. Hola compañeros del Colegio Andino, en esta oportunidad quiero enviar un saludo fraterno a todos mis compañeros de colegio, a toda la asociación de exalumnos, a los directivos y a tantos profesores que tuve la oportunidad, aparte de ser exalumno, de ser colega de ellos. Fui profesor del curso de inglés durante muchos años, durante los cuales cultivé muchas amistades con los profesores, con el personal, también con los exalumnos, que hasta el día de hoy nos reunimos en los reencuentros anuales que hacemos, que por el tema de la pandemia no se está haciendo estos dos últimos años. Pero muy pronto habrán noticias y nos veremos en una reunión donde todos compartiremos nuestros recuerdos y experiencias en el colegio, y sobre todo quiero agradecer por los valores que nos inculcaron en el colegio, ¿no? Quiero agradecer porque nos sirvió para la vida, para educar a nuestros hijos, y siempre el colegio, el andino, como dicen las palabras del himno, siempre juventud del andino adelante. Esa juventud que todos llevamos a pesar de que pasen los años, pero tenemos que llevarla ahí, llevar adentro ese alumno andino que hay, ¿no? Y nuestro colegio es uno de los mejores, un colegio centenario, reconocido por el Congreso como uno de los mejores colegios de la región. Y así tiene que ser y así seguirá por muchos años. Quiero dar mis saludos a todos los profesores actuales y también pedir a Dios por el eterno descanso de tantos compañeros que nos han dejado, profesores, alumnos, durante esta pandemia, ¿no? Es un saludo muy especial para ellos en esta oportunidad y que viva el aniversario del Colegio Andino. Un abrazo para todos ustedes. ¡Que vive el Andino! Porque todo inicio tiene un final. Llegamos a este momento para saludar a nuestra directora, profesores, administrativos y las diferentes áreas de servicio, así como también a los padres de familia y compañeros en general, quienes nos acompañan en esta transmisión, aquellos que pertenecen a esta noble casa de estudios, que para muchos es como nuestro segundo hogar. De aquí no solo salieron grandes profesionales, también buenas familias conformando bellos hogares. Estamos seguros que el corazón se alegra y nos llenamos de orgullo pertenecer a nuestro Colegio Andino. Hoy todos renovamos un compromiso de lealtad y perseverancia a favor de las nuevas generaciones que vendrán.
Terminamos este programa y esta transmisión, y para ello todos juntos y de pie entonaremos el himno nacional, el himno al colegio, en esta oportunidad interpretada por nuestra Orquesta Sinfónica del Colegio Andino. Que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Siempre.